curioso cómo todas las personas queremos ser diferentes y realmente todas pasamos exactamente por el mismo proceso cuando estamos aprendiendo a hacer fotografía y vídeo. De hecho, al principio, en la fase inicial, todos estamos súper fascinados por la idea de agarrar una cámara en las manos, llevárnosla a nuestro ojo y capturar el presente para poder visualizarlo en un futuro tantas veces como queramos. Yo no sé si tú recuerdas exactamente cuándo hiciste tu primera fotografía, es muy difícil acordarse de esto, pero seguramente sí recuerdes la sensación que tenías en tus comienzos al agarrar una cámara en la mano. Esa magia no se puede volver a comprar, es literalmente imposible volver a vivirla. Después de esa fase inicial viene la fascinación por la técnica. Queremos saber qué pasa en la cámara, cómo sacarle partido, cómo conseguir fondos desenfocados o que todo esté completamente a foco. Cómo hacer para que una fotografía contraluz tenga detalle en el primer plano y en el fondo. Y hay mucha gente que considera en esa fase inicial que si se compra un mejor equipo va a obtener mejores resultados. Y no le quito razón, técnicamente si te compras una mejor cámara vas a obtener mejores resultados. El problema es que la cámara solamente es una parte de la ecuación, falta la otra, que es el talento de la persona que está sujetando la cámara. Y es curioso porque hay mucha gente que nunca sale de ese bucle, sigue comprando un equipo tras otro, un equipo tras otro, y pensando que realmente esta no era la lente que necesitaba otra lente que era un poquito mejor y que ahora sí tiene el equipo adecuado para hacer las fotografías con las que siempre ha soñado. Los que salen de ese bucle se dan cuenta de que realmente el secreto no estaba tanto ni en la cámara ni en la lente, estaba en cómo la persona compone la imagen y cómo trabaja con la luz de la misma, porque realmente cuando tú haces fotografía o cuando haces vídeo, lo que estás documentando, lo que estás fotografiando, no es ni a la persona ni al objeto que tienes delante, lo que estás fotografiando es cómo la luz baña a esa persona o cómo baña a ese objeto. Así que podríamos decir que la luz es lo principal, porque sin luz realmente no tenemos ni fotografía ni tenemos vídeo. Esa es la razón de que yo esté tan fascinado con aprender a dominar precisamente eso, la luz. Además tengo la sensación de que no voy a aprender nunca realmente a dominarla al 100%, pero voy a tratar durante toda mi vida de acercarme lo máximo posible a ese nivel de maestría, porque es lo que realmente marca la diferencia. De hecho, si me estuviese grabando ahora con la luz disponible que entra por las ventanas de mi estudio, este clip sería completamente diferente a como es, porque tengo un Octa con una rejilla justamente aquí delante, justamente aquí tengo una pequeña luz que me rellena, aquí tengo un micro por cierto, por eso no llevo ningún tipo de lavalier y se me escucha también, y aquí detrás tengo una luz que es de color rojo para darle un toque así diferente, pero además hay luces en el fondo del estudio, los monitores están encendidas y tengo por allí esa luz amarilla que me ayuda un poco también a darle ese ambiente al plano. Y es que realmente la luz sí que te ayuda a tener ese valor diferencial que estás buscando para que tanto tus vídeos como tus fotografías sean diferentes, sean mejores, tengan otro aspecto. Yo tengo muy claro cómo trabajar en fotografía porque desde hace muchos años estoy utilizando flashes y de hecho son siempre de la misma marca y los has visto un millón de veces en todos mis vídeos, pero en la parte de vídeo no estaba utilizando luces por dos razones. La primera, porque me resultaba muy incómodo llevarla a las sesiones de foto y sesiones de vídeo, que prácticamente hoy en día para mí es lo mismo, porque siempre que voy a hacer un trabajo acabo haciendo fotografía y acabo haciendo vídeo. Y la segunda, porque realmente no sentía que la herramienta estuviese hecha para alguien como yo. Había herramientas para gente que hacía cine, siempre la ha habido realmente. Había herramientas para personas que hacían prensa y se ponían un LED encima de su cámara frontal, pero no había herramientas que estuviesen al alcance de mi mano para yo poder, de forma cómoda, crear contenido de cierta calidad sin volverme demasiado loco. Pero eso en los últimos años ha cambiado y hoy voy a contarte cuáles estoy utilizando y cuáles son las características de este sistema tan genial que ha sacado la marca Zhiyun.
actualmente Siyun tiene dos series de luces, la serie Molus y la serie Five Ray. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero tú me entiendes. Esa serie tiene varios modelos, tiene el F100 y el M40, que de hecho ahora mismo el M40 es el que me está rellenando y el F100 es este que me está dando el recorte rojo. Pero además de eso, tiene el FR100C y el V60. Cada uno de ellos tiene diferentes características, como evidentemente te puedes imaginar. Este de aquí es el M40, y estáis viendo cómo es un pequeño LED de estos de mano, y la verdad es que va bastante bien. De hecho, nosotros tenemos varios porque son realmente útiles. Y si no me equivoco, los hemos sacado ya en este canal de YouTube y ya os he hablado de este equipo. Están muy bien, son muy pequeñitos y funcionan genial, porque la verdad es que tienen mucha potencia y además puedes cambiar la temperatura de color, y realmente traen un ventilador para que no se caliente. Entonces está muy guay. Aquí tiene una rosca, bueno, el típico LED pequeñito pero con una barbaridad de potencia, perfecto para llevártelo por ahí, un punto de apoyo y demás. Pero lo que tiene la serie Molus es que le puedes poner ventanas de luz, y realmente ahí es cuando cambia todo. En los últimos meses he estado trabajando con estos LEDs en diferentes situaciones y los he estado probando a fondo, tanto así que hasta ahora no he querido sacar el vídeo, porque realmente quería darte una información de mucho valor y que supieras cuáles son las limitaciones de cada uno de estos LEDs. Lo bueno del G60 es que si vas a trabajarlo en interiores, como solemos hacer nosotros, es más que suficiente, porque aunque uno lo vea tan chiquitito, que realmente es una cosa minúscula, es como una cucada así, súper pequeñito, tiene bastante más potencia de la que uno podría pensar. Lo malo es que en exteriores, lógicamente, está muy limitado. No sirve para esto. O sea, sirve a lo mejor si estás al atardecer y quieres un puntito de luz, pero la potencia que tiene en exterior sería el equivalente como a un flash en el, no sé, por ejemplo, el Profoto A10 en un 1, un 2 como mucho, de 10. Entonces no es útil, y mucho menos si encima tienes que cargar con el cacharro aquel que está en el suelo. Pero por lo menos ya lo sabemos, y así no os lleváis a equívoco y pensáis que podíamos trabajar con él en exterior y demás, porque honestamente el modificador de luz sí que está guay. O sea, sí que tiene el tamaño que mola para hacer este tipo de retratos de medio cuerpo, para tener ese puntito de luz. Además te viene con el grid, con lo cual puedes focalizar la luz y demás, pero definitivamente este dispositivo no vale. Sin embargo, para interior, como hay mucha menos luz ambiente y puedes controlar mucho más pues el estudio en el que estás o la entrevista que estás haciendo, para eso es muy posible que sí te sirva. Pero para exterior, para combinarlo así, ni de broma, y mucho menos con la Powerbank, porque claro, ahora lo estamos utilizando al 100%, con la Powerbank sería la mitad de eso. O sea, prácticamente la luz ambiente no te permite hacer algo creativo, te permite si acaso rellenar sombras, y para eso no te hace falta esto, para eso traes un reflector, haces así y ya está. El X100 es mi favorito porque después de utilizarlo te das cuenta de lo realmente versátil que es. Por una parte tenemos el propio dispositivo, que lo puedes conectar si quieres perfectamente a la corriente y va a funcionar sin ningún tipo de problema, pero también trae una pequeña batería, y con esta batería tienes un LED que realmente tiene un montón de potencia y que puedes incluso agarrar a mano. Pero lo mejor es que trae un tipo de adaptador que te permite poner ventanas de luz del tamaño que tú quieras, porque esta gente, aunque esta cabecita es mucho más pequeñita que la cabeza del G200, que es este de aquí, ha hecho un adaptador para que puedas poner los modificadores de luz del G200. Entonces, ¿me pasas el adaptador? Este de aquí es el adaptador. Entonces tú lo único que tienes que hacer es conectar por la parte de detrás tu LED, y después en la parte de delante ya puedes conectar los accesorios. Y en realidad lo bueno de esto, aparte de que
es súper fácil de hacerlo, es que tampoco pesa mucho y le puedes poner un octa. Imagínate, por ejemplo, que eres un filmmaker que hace social y, bueno, pues te llevas tu pequeño adaptador, este LED de aquí, este Molux X100 y después un octa. Y en el momento de hacer los vídeos tienes una luz fantástica que te va a dar pues un volumen y te va a dar una textura en la piel pues increíble. Lo puedes mantener directamente con un típico boom stick o lo puedes agarrar a mano y sencillamente utilizarlo como tú quieras. Además, uno de los adaptadores que tiene esta gente es una linterna, que es ese softbox que es como redondo, que basta que lo acerques a alguien y le da una luz espectacular. Y es un sistema bastante versátil por lo pequeñito realmente que es. La batería sí que pesa un poco, pero todo lo demás es muy, muy, muy ligero. G200 es mi favorito porque realmente es el que mejor se adapta a mis necesidades de poder llegar a un lugar y tener suficiente potencia como para hacer un vídeo en condiciones, incluso aunque haya un poco de luz ambiente colándose en el set. Pero eso no quiere decir que sea grande, porque realmente es bastante pequeño y bastante versátil. De hecho, es el que estoy utilizando ahora mismo justamente aquí. Aparte de no hacer absolutamente nada de ruido, ahora mismo está al 66% y esto de aquí es la parte con la que controlas la potencia del LED. Entonces no es tan grande como otros LEDs que he visto de esta potencia que tienes que arrastrar con un dispositivo enorme. Este es súper pequeño y es súper sencillo de manejar. Evidentemente tiene un ventilador que ahora mismo prácticamente ni se escucha, pero si lo acerco prácticamente no se oye, o sea, se oye muy poquitito y además se calienta muy poco, o al menos a nosotros se nos ha calentado muy poco. Si lo pones a máxima potencia y lo tienes mucho tiempo, pues imagino que ese ventilador empezará a girar a tope para enfriar un poco el dispositivo y eso hará que suene un poco más. Pero ninguno de estos LEDs realmente ha sido un problema a la hora de grabar audio, que es algo que a mucha gente le preocupa. Y además este viene en un maletín que es realmente pequeño y es fácil de transportar, te lo llevas de un sitio a otro y lo único que tienes que hacer es agarrar el maletín, soltarlo en tu maletero del coche, sacarlo, montarlo en un pie y listo. Tal y como yo lo veo, estos tres LEDs realmente te pueden dar la posibilidad de trabajar a un nivel bastante alto. Evidentemente no son LEDs pensados para que grabes una película, son LEDs pensados para alguien que es freelance y que necesita un equipo ligero con el que trabajar en diferentes situaciones y que normalmente no va a tener que competir contra el sol, porque para eso existen otros equipos que son muchísimo más potentes. Pero lo que sí es cierto es que son equipos que están muy bien pensados, a los que ya les han creado diferentes accesorios para que puedas utilizar diferentes tipos de ventana de luz y puedas conseguir diferentes resultados. También vienen todos con un plato clásico, el clásico zoom reflector, que lo que hace es ayudarte a direccionar la luz y aumenta un poquitito la cantidad de brillo que consigues en cada momento. Pero realmente la mayoría de nosotros, cuando trabaja utilizando LEDs, los utiliza siempre con un modificador que haga que la luz sea más envolvente y más agradable. Imaginad todas las posibilidades que tiene para alguien que se dedica a hacer vídeo documental y quiere hacer entrevistas y puede iluminarla de forma tan sencilla, o para una persona como yo que hacemos mucha gastronomía y que queremos hacer mucho vídeo y buscamos esos equipos ligeros que nos permitan ir de un sitio a otro de forma sencilla y utilizar una luz que nos diferencie de la competencia y que sea tan bonita y tan agradable y enseñe los platos también. Lo mejor que tiene utilizar luz, además, por supuesto, de todo lo que ya hemos hablado de la parte visual, es que te diferencia en muchos más aspectos de los que te imaginas. No es lo mismo llegar a un lugar, sacar tu cámara de la maleta y decirle a la persona, ponte ahí y hacer las fotografías con luz ambiente, que igual quedan preciosas, que llegar a un sitio y sacar un octa enorme y decirle a la persona, vamos a hacer la fotografía justamente aquí. Ese tipo de sensación de que estamos en una producción ayuda muchísimo a reafirmar la decisión de compra de tu cliente. Ver eso literalmente hace que piense, he acertado, he contratado a la gente adecuada. Evidentemente esto es solo mi opinión en base a mi experiencia, pero créeme cuando te digo que a mí me funciona muy bien llegar a los lugares y sacar equipo de iluminación. Hace que la gente de alguna forma sienta que realmente sé lo que estoy haciendo y cambian completamente la actitud cuando empiezan a ver las luces, porque de repente es como, esto va en serio y esta gente realmente es profesional. Con esto no quiero decir que no se pueda trabajar bien utilizando luz natural, es
es algo que lógicamente hace muchísima gente, y no seré yo quien te diga que para ser profesional necesitas utilizar LEDs. Lo único que digo es que ayuda mucho, sobre todo cuando las personas no te conocen, en esos primeros contactos, el equipo que llevas a la sesión, y que por muy buena que sea tu cámara, no deja de ser una cámara y un objetivo. Mientras que cuando empiezas a sacar trípodes y ventanas grandes, la gente como que de alguna forma entiende que la inversión que han hecho se está viendo en lo que tienen delante. Vamos, que a nivel de marketing funciona, que si no lo quieres ver, que está bien, que no lo veas, pero que es que funciona muy bien. Tanto así que a mí literalmente me han dicho clientes: pensé que ibas a venir con tu camarita y ibas a hacer unas fotografías así como curraditas de la comida, y cuando empecé a ver los flashes dije: wow, esto va en serio. Eso me lo dijo a mí un cliente real al que fui a atender hace unos años en su restaurante. Y además me acuerdo perfectamente porque me dijo detrás de eso que pensaba que mis servicios eran muy caro, hasta que vio todo lo que montaba para hacer las fotografías de comida, y que entonces le resultó un trato justo. El futuro de la iluminación pasa por dispositivos pequeños que no se calienten, que no hagan ruido sus ventiladores y que de alguna manera sean lo suficientemente potentes como para ser utilizados en foto y en vídeo, pero que a la vez tengan suficiente calidad como para que toda la parte visual de la imagen tenga una estética adecuada, porque en función de las características de los LEDs, los colores se ven mejor o peor, y por eso los LEDs de cine son tan extremadamente caros, porque realmente te dan una luz que tiene una calidad brutal. Estos LEDs de aquí no tienen la mejor calidad del mercado, pero a nivel relación calidad-precio hablamos de dispositivos que están realmente bien. De alguna manera, Siyun lo que ha buscado con estos equipos es democratizar el acceso a la iluminación para creadores de contenido, y que no sea una limitación el comprarte un LED por el precio que tiene. No son la única marca del mercado, hay un montón, pero a mí personalmente me parece que lo están haciendo bastante bien, y me encantaría saber cuál es tu opinión, así que te leo en comentarios.